pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. La primera vez que intenté segar un jardín grande, no caí en la cuenta de la huella que va dejando la segadora a su paso. Y claro, quedó fatal. Y qué decir tiene que me cayó una bronca y rápido pedí consejo. ¿Cómo puedo hacer para que la huella de la segadora deje caminos rectos? Pon tu mirada en un punto fijo y no te desvíes. Esa fue la respuesta y también la solución. Desde aquel día supe cómo hacer que el césped segado quedara perfectamente cortado y sus caminos fueran rectos. Este mismo principio lo podemos aplicar a nuestra vida. Si fijamos nuestra mirada en algún punto distante y que permanezca inamovible, hará que nuestro caminar sea recto. Claro está que esto así, sin más ni más, no tendrá ningún fruto espiritual en nuestras vidas. Ahora bien, esto es algo que podemos aplicar a nuestra vida espiritual. De hecho, es algo a lo que el escritor de Hebreos nos anima en el versículo que encabeza estas líneas. Un punto fijo que permanece inamovible por los siglos y que es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesucristo. Siempre se ha comparado la vida del cristiano con una carrera. Pablo en sus cartas emplea este símil con frecuencia y con acierto, haciéndonos comprender que la vida es un lugar de esfuerzo en la dificultad, luchas espirituales y superación personal, y que no podemos ni debemos dejarnos influenciar por las cosas que nos acontecen en nuestro caminar diario. Me explico. ¿Te imaginas un corredor de maratón parándose a disfrutar del paisaje, oyéndose de compras durante la carrera? Cada cosa en nuestras vidas ha de estar regida por unas normas de prioridades, y en esas prioridades, la vida, nuestra vida espiritual, ha de estar en un lugar preferente. No podemos ni debemos de priorizar las vanidades, la comodidad o cualquiera de las cosas que nada tienen que ver con la eternidad sobre lo que verdaderamente es importante: nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Veamos qué nos dice el autor de Hebreos en este mismo capítulo un poco más adelante. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos capítulo 12, verso 13. Parece ser que las sendas derechas, que para nuestros pies son de bendición, lo son también para sanación. Dios nunca reparte su bendición con escasez. Puestos los ojos en Jesús, podremos hacer sendas derechas para nuestros pies. Esta es una verdad bíblica y real para nuestras vidas. Y en esas sendas, nosotros, aquellos cojos que andábamos por los caminos tropezando y cayendo en cada piedra que el enemigo ponía en nuestro caminar, podemos hoy andar con la seguridad que Él trae a nuestros pasos. Mirad hacia adelante con una meta y sabiendo que del mismo modo que Cristo es nuestra referencia, también es nuestro compañero. Que caes, Él te levantará. Que te cansas, Él te sustentará. Que te desanimas, su presencia te animará. Él nunca te dejará. El día en que tus fuerzas se acaben definitivamente, a sus ángeles enviará a buscarte para acompañarte hasta su presencia.
para que puedas disfrutar de una eternidad con Él. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Libro de los Proverbios, capítulo 4, versos 25 y 27. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.